RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 8 de la mañana, 13 minutos. Continuamos aquí en Noticias en el canal RTV. Ahí está pues la conclusión que sacó el doctor Parra sobre este tema. Hoy que le están echando la culpa a la 1760, pero son otras situaciones. Tenemos noticia de la Fiscalía, Juan Gabriel. Sí, mire, la noticia de la Fiscalía dice que como presunto responsable de extorsionar a la empresa que organiza la red de acueductos en la capital chocoana, el juzgado primero penal municipal de Quibdó, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Harrison Salas Mosquera, alias Arimalo. En la denuncia instaurada por la empresa financiera del desarrollo territorial Findeter, se puso en conocimiento de la Fiscalía que el 13 de octubre de 2015 en el barrio Monserrate de Quibdó, funcionarios de dicha compañía fueron abordados por varios hombres armados que les exigieron la suma de 2 millones de pesos para poder continuar con el trabajo de red de acueducto, además de no atentar contra la vida de los empleados y no quemar la maquinaria que utilizaban. La víctima pagó varias cuotas de 50 mil pesos para poder realizar los trabajos que tenía en varios puntos de la ciudad. Es de anotar que el procesado, presunto cabecilla de la organización criminal Los Gavilanes, no aceptó los cargos imputados por los delitos de extorsión agravado y tentativa de extorsión, según dice la Fiscalía General de la Nación.